Para el momento de estar nosotros diseñando la decoración de un pastel, tenemos que ver muchas cosas. Tenemos que ver qué temática va a ser, tenemos que ver quién es la persona. Para mí, cuando yo diseño un pastel, tiene que ser específico para esa persona. Todos tenemos energía y la energía nos mueve y la energía es el mundo. Entonces, cada persona tiene una energía diferente. A mí no me gusta fusilarme un pastel y hacérselo a otra persona porque ese pastel viene de internet de alguien a quien se lo hicieron específicamente a él. Entonces, a mí me gusta diseñar preguntándole a la persona, ¿qué te gusta? ¿A qué te dedicas? ¿Qué colores son los tuyos? ¿Qué estudiaste? ¿Qué actividad desarrollas? Y sobre eso saco yo un diseño con la decoración específica de la persona. No podemos generalizar y decir, ay, bueno, este pastel es para todo el mundo. No, creo que es muy importante darle la energía específica a cada uno de los pasteles, viniendo de la persona específica, del momento específico, del evento específico y del momento en el que estamos desarrollando algo. Y en ese momento, hasta pareciera como que el mismo pastel te va diciendo, ahora quiero una estrella, ahora quiero un color, ahora quiero... No es que hable, en muchas ocasiones cuando la gente dice, es que te habla el pastel, no es cierto. O sea, tú vas como sintiendo, estás tan conectado energéticamente a lo que estás haciendo, y como decía anteriormente, si hay amor te conectas muy fácilmente, que tú te comunicas a través de ese pastel y comunicas lo que viviste, lo que sentiste y lo que te expresó la persona que te mandó a hacer el pastel. Para mí eso es básico. No puedo hacer un pastel sin haber hablado con las personas porque necesito saber qué buscan, qué quieren, quiénes son, qué podemos brindarles para así poder pasar adelante de las expectativas que la gente tenía, rebasar las expectativas de la gente.